Es lunes 19 de julio, las manecillas del reloj no cruzan el umbral del mediodía y las calles de San Antonio lucen como pocas veces durante la temporada invernal. Hay tacos en toda la zona céntrica, miles de personas deambulan frenéticas en distintas direcciones, las filas de los bancos no dan tregua y las imágenes parecen sacadas de otra época del año. Es el efecto vacaciones de invierno que se nota en la capital provincial. Aquí los automovilistas deben lidiar con la sobrepoblación vehicular que asedia las estrechas calles del puerto. Y aunque los tacos hacen lento el tránsito, las esperas no son tan largas como inusuales para esta zona. En medio del caos urbano, una ambulancia debe abrirse paso para rescatar a un hombre que colapsó mientras hacía trámites bancarios en pleno centro. Expectación de los peatones, preocupación de los involucrados, más tacos por la emergencia. Y en plena Plaza de Armas, decenas de niños pedalean su segunda semana de descanso bajo el radiante sol que, por lo menos a esta hora, sirve para espantar la helada matinal. Los responsables del alquiler de estos juguetes, que también hacen taco, celebran la aventura de contar con público suficiente en una época de baja demanda. Sí, no, sí ha mejorado un poco, pero el problema es que la gente anda con poco dinero, esa es la verdad. Pero no ha ido bien este fin de semana, ojalá que continúe así, pues si el tema es que la gente recupere, digamos, y vuelva a San Antonio, que tome confianza en el puerto, ¿cierto? La gente empezó a llegar el día lunes de la semana pasada y estuvo muy bueno. Sábado, domingo, excelente. Y esperamos que continúe así dentro de la semana, hasta el domingo, si Dios quiere, y que la lluvia no llegue todavía, que es lo que esperamos todos los comerciantes que trabajamos en la calle, por supuesto. Es que la presencia de turistas se nota, por eso en el centro de San Antonio están contentos y sacan cuentas con números azules, confiados en que la actividad comercial seguirá repuntando con el turismo como principal motor de la nueva economía local. No, San Antonio se está recuperando rápidamente, creo que va a estar, yo creo que en unos cuantos meses más, yo creo que San Antonio va a estar habilitado en todo sentido un 100%. ¿En cuánto tiempo? Sí, muy poco tiempo más. Así están los ánimos en el comercio sanantonino, que con la avalancha de visitas saca cuentas alegres. Todo esto mientras queda todavía una semana entera de vacaciones y, a juzgar por lo que verificamos en terreno, los tacos, las calles llenas de frenéticos peatones, los bocinazos y la lotería para encontrar estacionamiento llegaron para quedarse.